lindo Diego de Riego, le va a pegar el Checho Linder. Atento Estebanés, le va a pegar Linder, le pegó. ¡Gol, gol, 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 Ferroviario. Corría que la cruza para Juan Aguirre. Mirá que está jugando Juan Aguirre. La brilló, jugó hacia el medio para Linder. Remate Linder, golazo. ¡Gol! Aguirre, la pelota para Villael. Se tiene Ferroviario. Aquí hay una contra importante. La deja para Linder. Dentro del área se va a profilar Linder. Va a venir el remate, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahora la pelota larga, es para que así aparezca el jugador de Villarrosa. Le metieron el pelotazo largo para Linder. ¡Qué peligro! Se viene el Checho dentro del área. ¡Qué peligro! Va a rematar, remató. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Ferroviario! Sergio, el Checho Linder. La pelota ahora en poder del Atlético para Macalula. Perdió, le queda para Linder. Le va a pegar el remate Linder. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Sector derecho del ataque de Ferroviario. Don Bardelli que le va a pegar a la pelota. Ahí está, al corazón del área. Valín de cabezazo, gol. ¡Gol! De Ferroviario, Sergio, el Checho Linder. ¿Y quién no? Pero Montero. Ahí la pelota que le está quedando para el Flaco Peralta. Le metió un pelotazo largo. Allí al Checho Linder que la va a buscar ante la salida de Espacio. Se confundió todo. Cosa viene el gol. Viene el gol. Gol, 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 gol. El Checho gol, el Checho Linder, cuando estamos en 34 minutos de este segundo tiempo. Pelota la tenía Correa, le va a quedar para Linder, a ver si se puede acomodar. Linder enganchó bien, se viene Correa, le pegó, gol, 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 gol. Apeleó Linder con su fuerza para pivotear, para que la pelota le quede a Correa dentro del área y para que defina con un zurdazo. Meter la pelota dentro del área, le va a quedar ahora para Barraza que no llega y es Linder que se viene de contra. Ahora el conjunto aurinegro, se viene Ferroviario, si la hacen bien, si la cambia de frente viene picando Michael Scoutiner. Ahí se paró Linder y va a meter pelotazo largo. Ahí viene la pelota para Michael Scoutiner, la canté, le queda para Scoutiner la pelota hacia atrás, con su gol, 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 gol. Sin embargo perdió a medias, ¿no? Porque el que llegaba era Yala, pero llegó Dibu y le metió el pelotazo largo, ahora para Linder. ¿Qué hace Linder?
La tiene Linder, que le comete falta dura. Sayago y se va a ganar la tarjeta amarilla, ¿eh? Le va a pegar al arco Linder, ¿eh? Es muy probable. A ver qué hace. Hay dos hombres en la barrera. Le va a pegar Linder. La pelota a los puños del golero Silva. La mete nuevamente dentro del área. La pelota que no sale. Le queda a Linder. Le pegó. Y la pelota pasó muy cerquita. Defensivo de Suteri, el partido está 1-1. Ya vamos con el gol después de esta jugada. La tiene el ataque el conjunto aurinegro. La tiene Sergio Linder. La va a meter dentro del área. Ahí está. El buchazo largo. Aparecía Sagasti. La pelota ahora estaba quedando a Barrio Nuevo, que mete el pelotazo por derecha para que aparezca Linder. La hizo bien Linder. Se sacó el hombre de encima, que era Escarra. Se viene Linder dentro del área. El centro pasadito. No llega Stutiner. El único juego abierto entonces. Progreso le está ganando a Villarrosa por un tanto contra cero. El resto 0-0. La pelota que le queda para Linder. Dentro del área. Qué peligro. El remate de Linder. La pelota pegadita al palo izquierdo de un atento Papa Sidero. Saliéndola a buscar por el costado. Enganchó ante Tillo. Y ahora la mete nuevamente dentro del área para Linder. Linder de cabeza la bajó para el Turro Cosula. Chileno. Martínez por la derecha, ahí va Linder picándole, la pelota le hicieron larga para el Checho Linder y se le fue. Se viene Linder, le mete como una tromba por ese sector, levanta la cabeza, la jugó bien para Martínez. Se viene Luciano Onsari con la pelota, ¿no? Metió el pelotazo largo. Y se viene el Checho Linder por la izquierda. La va a pisar, va a sacar el remate al arco. ¡Espacio! Una tajada bárbara del uno de Suteri, casi del ángulo. Él la descolgó, el remate de Sergio Linder. Que la mete hacia adentro, perdió frente al hombre aurinegro, está cerrando bien Montero y la pelota larga para el Checho Linder. Enganchó hacia adentro Linder, busca la falta, se viene Linder, el uno contra uno, se viene el Checho Linder haciéndola toda, busca el perfil, va a sacar el remate Linder, enganchó hacia adentro, la hizo bárbaro, bajó para el chico Ruggeri. Juan Aguirre, que fue creciendo mucho en el transcurso del partido, y juega con el Checho Linder para que la aguante. ¿Qué hace Linder? Buscó la falta, sí, la consiguió. Hay falta que le está quedando para Juan Aguirre. Juan Aguirre que intenta salir con el negro Montero. El negro Montero que mete el pelotazo largo para Linder. Le ganó bien Linder. Incansable Sergio Linder. Engancha de afuera hacia adentro. La aguanta la pelota. La tiene Sergio Linder. Se le echan 3-4 jugadores encima. Tremendo lo de Linder, ¿eh? Y sale jugando ahora con de abajo. Y mirá, de primera con Linder. Se viene Linder dentro del área. La pelota para Ramón Linder, viene el gol. Y otra vez. Es antes que tratamos de jugarlo con Belloni, pero estaba ahora sí corrigiendo Linder y juega con su hermano Sergio. Así va Sergio trabajando frente a una de las marcas. Y se viene Cabello ahora con mucho terreno para progresar. Y se está moviendo la pelota que la metió para Linder dentro del área. Va Linder, 7, Tebaré, tiró. El remate, la pelota que la sacaron en la línea. Porque se triplica la gente de Ferroviario también en la marca. Ahí rechazando Orellano. Largo, más largo que nada para que la pelota le llegue a Linder. Linder ante la marca de Buesen, ¿eh? Hay un cuerpo de diferencia entre Linder y Buesen. Para Digilio, Digilio que no pudo porque estaba llegando el flaco Peralta dando una mano. Y ahora la pelota es para Sergio Linder por el sector izquierdo. Se va a venir Linder muy solo en el ataque con pelota dominada. Se frenó Linder ante la marca de Buesen. Está rechazando a media, pero está respondiendo bien Lautaro Martínez. Pelotazo largo, la peinó el flaco Peralta y se viene Ferroviario de contra. Y si la hace bien, termina en el segundo. Levantó la cabeza Linder. Ahí la pelota para Peralta, llega el flaco Peralta, tiró.